entre les falles, les carpes, els ninots, la gent que passeja pel carrer, els fallers, els no fallers, els turistes, tot el món que estiga al carrer, encara queda espai per omplir, clar que sí, i de quina millor forma que en un food truck. I Bàrbara, això què és de food truck? Bueno, pues jo vos ho explique. Un food truck és un camionet en forma de caravana, moltes vegades, molt bonic o decorat, i que dins porta una cuina totalment equipada per a fer-nos gaudir de menjars tan deliciosos com un pincho, una tapa, unes patates fregides, una hamburguesa, un burrito, no sé, tot el que siga possible per a fer dins d'esta cuina tan meravellosa que tenen dins els food trucks. I bueno, que avui ens desplacem a la falla Sant Vicent, periodista Zati, perquè en el carrer Gravador Selma i Padilla tenen instal·lats uns food trucks que van a fer gaudir a tothom que es passe per allí. Bé, i així podem trobar menjar de tot el món, però no fa falta que se n'anem tan lluny perquè, bueno, podem trobar així els pinxos, la sidra, o sigui que se n'anem, o millor dit, ve així el País Basc a València de la mano de David. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, David, cuéntanos cómo es tu food truck, cómo es esta furgoneta que tenéis aquí, este camioncito que habéis traído desde el País Vasco. Sí, nosotros somos de Zaragoza, pero tenemos familia en el País Vasco, entonces tenemos el toque este vasco. Es una, pues eso, en madera, es un poco rústica, tal, pero que queda muy bonita, a la gente le encanta siempre, se hace muchas fotos, las manzanitas colgando, tal. Y bueno, pues tenemos sidra al choch, que llamamos sidra directamente de la barrica, que todo el mundo echa una moneda y puede verse la sidra escanciada directamente por ellos, que queda muy majo, se les encanta a la gente. Aparte tenemos todas las bebidas, tenemos cerveza, y luego pinchos, hacemos unos bocadillos también, de chipirón, en tempura, que cae muy bueno, con una alioli, las hamburguesas, típica nuestra con nuestra carne, con nuestros chuletones, nuestro carnicero de chuletones. Y bueno, hacemos también un aperitivo para que todo el mundo pueda comer o no, o hacer un pica-pica entre medio de las comidas, unas croquetitas, unas mini crepes de changurro con hongos. Bueno, ahí vamos un poco, ¿eh? Hacemos también unas buchititas de cerdo ibérico, nuestros rednos, bueno, bien, a gusto. Madre mía, qué bueno todo. Sí, sí, bueno, sí. Y además de toda la comida, de la buena pinta que tiene y de la sidra, de ese escanciador ahí con monedas. Sí, sí. Yo he visto por ahí que tenéis un anuncio de una copa que servís que tenía también muy buena pinta. El spritz shot que llamamos, en vez de poner el vino blanco, el moscato, el tal que hacen en el spritz, nosotros lo hacemos con sidra. Hacemos una parte de sidra rosé que tenemos, que es un poco dulzona, le ponemos el aperol y luego le ponemos directamente la gente se le echa el shot, dijéramos la gaseosa, ¿no? Y bueno, queda espectacular, una rodaja de naranja, muchos hielos, queda espectacular, es una cosa que sale mucho. No quería entrar, ¿eh? Los compañeros digo, oye, tenemos que ir a Valencia con el Spritz del Spritz Shots, ¿no? Y está con que muy bien. Bien, bueno, pues nada, que os vaya muy bien, que funcione muy bien, porque aquí estaréis hasta el día 19, ¿no? Estamos encantados, nos han tratado todo el mundo fenomenal. Allí en la organización, impresionante, quiero decir, estoy encantado. Con que si todo va bien y hace buen tiempo, estaremos encantados, ¿eh? Con esperemos que sí. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, ¿eh? Gracias. Bueno, así teníamos a David de Sidroneta de Beguiris. Y bueno, pues aquí sí teníamos un poco de las recetas que van a hacer durante todos estos días, de recetas de menjar y también de beure. Anem a continuar, seguirme, porque anem a continuar en mes food trucks, porque del País Vasco o de Zaragoza o d'on venen, se traslladem a Brasil, ¿no? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Somos Somebody Love, directo de Barcelona. ¿De Barcelona venís? Bueno, y Sambarilo, ¿qué ofrece a toda la gente que pase por aquí? Sí, hacemos la buena comida brasileña. Venimos de Street Food de Río Janeiro y feijoada, la mejor hamburguesa de picaña que hay por toda España. La picaña, para quien no conoce, es una carne especial que se come mucho en Brasil, en la barbacoa, y es una carne buenísima. Anem a veure l'altre food truck que tenim així, dolç, però també salat, perquè són crepes, però n'hi ha de totes formes. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿de dónde venís vosotros? Nosotros de Barcelona. ¿Y qué vais a ofrecer a todo el mundo que se pase por aquí? Pues hemos traído lo de siempre, crepes, y bueno, vamos a tocar un poco más temas de salado, pero básicamente crepes. Una apuesta segura para los más golosos, sí. Pero también para los que no les va tanto eso del chocolate, para mí que no me va tanto el chocolate, ¿qué me podéis ofrecer de salado? Bueno, pues hay como casi 20 crepes salados y otros tantos de dulces, se cae de todo.
¿Tenéis alguno que sea vuestra receta personal, alguno que sea invención vuestra o que lo llevéis por todos sitios? Estamos haciendo uno de cebolla caramelizada, pechuga de pollo asado y bechamel con un poco de nuez moscada, que está buenísimo. Bueno, pues vamos a ver un poquito también, enseñarle a la gente cómo es esta caravana y bueno, todo lo que ni hay, todo lo que pueden gaudir así en este food truck, en este Azati Fest que han preparado desde la falla San Vicent Periodista Azati, para estos días de falles desde hoy, día 11, fins al día de 9 de marzo. Como